bueno, hola, hola chicos, ¿qué tal? Una bella noche de martes, lluviosa, friolenta y pues con muchos traumas. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener pues el Final Robin por parte de los Weimers y de Nova, que Nova últimamente pues se ha vuelto famoso a su manera, ¿no? En el grupo de Smash y demás cosas por un personajazo. Pero bueno, vamos a ver si el día de hoy logra tener nuevamente una suerte o se lo vuelven a spaquear, ¿no, mi buen Solana? Claro que sí, ¿cómo están? Vamos a escuchar la voz de Solana. Sí, aquí ando, amigos, casteando nuevamente con ustedes. Un día que, la verdad es que hoy no, dijimos, ¿quién va a entrar? ¿De quién? Yo hace rato que no entro a castear. Me duele un poco mi nariz. Ahorita les cuento una historia que me pasó ahorita que me fui a castear. Pero bueno, para que no se echen clavados en la alberca, si menos si es menos si la alberca está bajita, tengan cuidado. Pero bueno, luego el vodka y eso que se cruza ahí por el camino, está muy cabrón. Bueno, vamos a ver este desmadre aquí por acá. Déjenme, estoy creando la salita para, ya me cantaron quiénes van de los dos equipos. Entonces creo que ya les puedo decir. Va Blessing y va Kaito. Entonces se va a poder muy chingón. Blessing, Kaito, perros, déjenme les paso la sala. Aquí en la, en el... Es BX89. Puta, no me acuerdo qué pinche password le puse, güey. Bueno, Ah, lo que no tiene password, güey. Se nos va a meter el diablo. Bueno, de cualquier no persona. pasa nada. Cualquier cosa lo sacamos al diablo. Pero bueno, Bueno, ahí. tenemos un bebé ahí. Déjenme aquí, le voy a poner silencio a este brother. Ahí está. Pero parece ser que se pasaron la regla de los 28 años, ¿no? Ya está entrando un bebé aquí a castear con los chavorrucos. Pero bueno, interesante, ¿eh? Que hayan empezado justo con Plesky, que ayer, ¿no? Justamente fue una maravilla tenerlo ahí jugando, y más ahorita que va a ser con Kaito. Interesante match, según yo, Kaito es Pac-Man. Entonces, al fin de cuentas, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero pues Claro. también si Plesky se deja jugar o lo vuelven a clipear para volverse famoso. Y pues bueno, mientras vamos a leer un poquito los comentarios. Aquí el buen Mushok saludándonos. Hola, saludos, saludos. Y aquí Dicen que se Garou. escucha, dicen que se escucha bajita mi voz. Oh, ok. Pero, No a sé. ver, voy a poner es sin password. Pues no sé. Bueno, mientras en lo que Ya damos esa pasé. cuestión, creo que ya. Ya están Vamos leyendo a los ver. comentarios. Creo que, no, a ver, avísenme si ya me escucho mejor. Estoy tratando aquí de subir el volumen en el Discord, en todos lados. Déjenme ver aquí. Bueno, al parecer yo tengo todo hasta arriba mi volumen. ¿Me pueden decir, por favor, si me escuchan bien? Ya estoy leyendo los comentarios. Voy a pasar mi micrófono más para acá, para cualquier pedo. Ah, sí, ya te escucho mejor. Ya, Ya, ¿verdad? estoy escuchando. Sí, todo bien. Bueno, pues vamos a ver qué pedo, amigos. Por fin me toca castear de nuevo. La verdad, dicen, oye, casteando aquí en Solana. Pues la verdad es que yo me he aventado 6 temporadas, cabrón. Ahí, si quieren ver castear en Solana, hay mucho. La verdad es que no soy muy buen caster. Nada más le hago a la mamá ahí ya le pegó y la chingada. Pero no se preocupen, estamos aquí para echar desmadre. Rejuvenecido el güey. Sí, la verdad. Ya hasta me. Sí, la verdad, hasta se me quitaron las arrugas. ¿Cómo el pedo, güey? Fui al. ¿Cómo se llama? Me fui ahí de vacaciones a la playa. La semana pasada. A Casitas, Veracruz. Les recomiendo mucho. Es un pueblito, así, pueblito, pueblito. Pero está súper rico. Tiene ahí pues, realmente no hay nada. Eso es lo chingón. Si van, llévense su comida y todo el pedo. Porque no hay. Bueno, sí hay comida de pueblo y eso, pero pues sí tienen que llevarse sus cosas. O irse hasta San Rafael, pero está muy chingón. Que me voy a hacer vegano también, Botox. Es que me Ahí. hoy es que me rasuré, güey. Ahí Ahí está. nada, ¿no? Luego haciéndote la barba. Bueno, terminó entrando Mark, creo, porque Okay. creo que me había dicho que Plesky tenía el tiempo muy, muy medido. Y pues bueno, no pasa nada. Va Mark contra Kaito, amigos. Ya están listos. Pues ahora sí, dice, bendíceme Solana y pasos para entenderle bien. Bueno, Yo ese. es práctica, práctica. Bien. Yo Bueno, ese, yo ese. Nova hoy no va a ganar. Nova tiene, a ver, les explico cómo está el desmadre. Nova tiene que ganar
Nova tiene que ganar por 7 stocks, ¿no? Si no mal recuerdo. Para pasar. Y Wyvern solamente tiene que ganar, ¿no? Pero, a ver, Garú, si andas por ahí, ¿qué pasa si Nova gana por 5 stocks? ¿Quién pasa o qué? Dicen, ¿va a estar parejo? Lo tenemos ahí al Kaito, ya están haciendo lag test. Por aquí se ve todo bien, vamos a ver qué opinan los dos jugadores. La verdad es que Mark está muy cabrón, güey. Estoy jugando con él en la mañana. ¿Qué pedo? Sí ha subido mucho su nivel, la neta. Dicen que también ayer anduvo rifando. Y bueno, Kaito vino aquí a Puebla, se me hizo ya el gusto por fin de conocerlo en persona. Súper buen pedo, ya él y a su esposa. Vieron aquí a echar unas chelitas, un torneo de bacán. Y le fue bastante bien, entonces tenemos a dos que... Dos pastos aquí de CRC que tienen bastante mi nivel, ¿no? ¿Lo tienes? Efectivamente, y ya nos están diciendo que justamente Nova, si gana por medios de menos de 7 stocks, automáticamente Wymers gana por la diferencia. Okay. Pero bueno, dice que el audio del juego se escucha raro, como si tuviera algún eco ligero, pero pues bueno, eso lo vamos a ver. ¿Lo reviso? Mientras lo pone aquí y narra. Efectivamente, banda. Como bien lo dice el buen Solana, igual Marx, bueno, mucho el placer de platicar con él, es muy buen amigo aquí mío, pero justamente lo que me comenta es que no le gusta jugar mientras lidera, pero pues parece como que ya se le fue ese nervio, ya se puede sentir un poquito más concentrado y vemos aquí un poquito más de ventaja, 77%, justamente está tratando de jugar en el juego, pues ya sabe, ¿no? Sí, Zero Seed Samo se basa en un juego un poquito de spacing, pero como que Marx lo está tratando de hacer un poquito agro y Kaito no está aprovechando todas las oportunidades que tiene Pac-Man, pero pues eso no puede ser impedimento para que nuevamente vuelva a hacer una interacción aquí con ese hidrante que puede ser mortal. Nuevamente la pomada de la campana termina de conectar, pero no al bar, sino al buen hidrante. Vamos a ver esta situación, Kaito nuevamente recuperando el ritmo de la pelea, lo que tanto necesitaba, lo que tanto asustaba, y efectivamente le aventó las llaves del coche como si de tu mujer se tratara. No, hijo, no te vas a ir de fiesta, aquí está luego, y voy a echar la cara. Es correcto, pues ya Nova tiene una vida menos y pues se debe cuidar, cabrón, porque tienen que ganar por 7, no se les debe de olvidar esto, y ya van perdiendo por una, entonces pues tienen que echarle aquí galleta, tomarse su Cosmic Dust, hacer... La verdad es que sí, tienen que... Se ve que aquí el Mark no se echó su Flow Zone porque está un poquito desconcentrado, sin embargo el Kaito sí se echó todo su Flow Zone, su Extras y todo, porque fíjate, está, pero con todo, haciéndole daño. ¿Cómo salió de eso, güey? ¿Qué pedo? Se metió en la ciudad de su vida el güey Kaito. Pero bueno, aquí... Pero ya se muere ahí de a huevo, ¿no? Era casi significativamente. Ya estaba muy, 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 muy alterado con esos números rojos. Pero bueno, poco a poco aquí está tomando un poquito de la situación. 94% se escucha muy mal para el buen Mark. Vamos a ver si es mal planeado o bien ejecutado por parte del buen Kaito. Aquí tratando de subir aquí los porcentajes. Pero pues Mark ya retomó un poquito del ritmo, un poquito de la entrada. Pero tristemente la fumada de la compana le da. No logra capitalizar Kaito como debería de ser al ser un poquito de Pac-Man. Vemos nuevamente el Fer, la manzana, pero tampoco termina de concretar, como que Mark ya le tomó un poquito del ritmo de ver esa situación, pero tristemente le termina de conectar un backer de manera contundente y logra concretar esa segunda stock que no suena para nada bien para Nova. Muy bien, solamente. No, porque ya trae una vida menos otra vez. Sin embargo, bueno, sabemos que Nova tiene también un buen equipo. No podemos cantar victoria todavía a los chicos de Wyverns. La tienen mucho más fácil, mucho más sencilla, porque pueden perder y por diferencia de vidas pasan, ¿no? Entonces, pues, obviamente esa tranquilidad, mi buen Lopuni, pues, también, ¿no? También hace que pues juegues más tranquilo, que cuides más tus opciones. Aquí vemos un Kaito pues mucho más relajado, ¿no? Buscando completamente el error, no se está arriesgando a ser él el que va a buscar, el que está buscando el ataque, está esperando más bien a que Mark lo persiga y buscar el error, ¿no? Justamente lo que acabas de mencionar es muy, muy importante en esta situación. Sí tiene que ver mucho el sentido de, pues no pierdo nada, nada más es tratar de quitarle stocks, pero lento, pero seguro, que justamente ya vemos el timer ya casi menos de 6 minutos, cosa que se ve un poco raro en el sentido de ser una Zero Suit de Pac-Man. No, realmente no me sorprende, nuevamente teniendo la campana. ¡Uy, por poquito! ¡Qué bueno que Mark escudó! Porque si no, el hidrante básicamente le escupía la campana, pero nuevamente vemos aquí un poquito de la situación. Está chapulineando de forma muy inteligente, bueno, el buen Mark, para tratar de sobrevivir un poquito, está por lo menos
quitarle la segunda stock que tanto le está atorando aquí el buen Kaito, aventándole ahí la mandarina, la naranja, cualquiera situación. Nuevamente no logra concretar el primer backer aquí, cargando con todo, le estorba el hidrante, pero bueno, nuevamente la enterradilla. ¡Ubi! ¿Por qué le haces eso a Mark? Bueno, güey, pero se lleva ahí la stock y está poniendo ya esta posición. La verdad es que Mark, con esto, aunque pierda aquí la vida, pues bueno, logra ya empatar la situación por el momento. 16 contra 16. Vamos a ver una clear battle muy, muy, muy intensa, amigos, el día de hoy. Y como tan intensa de esos 150 al segundo nivel de Rage, puede ser bastante segundo nivel. Bueno, ya sabías todo. ¿Qué? Bueno, ya, la manzana ya fue más que simulete. O sea, mi forma es buena. Ya, bro, están livianas, ¿no? Así como a la Newton o a la, pues, Chavote por 8. Pero bueno, muy bien jugado por parte del buen Mark. A lo mejor no encontró el ritmo en un principio porque, pues, como bien habíamos escuchado, iba a ser el buen Plesquiquien. Pero vamos a ver un poquito la repetición. Ven, ven. O sea, es que ya vi el que miseo, pasó. ¿No? Ajá, o sea, corrió y, pues, le dio. Estaría chido un clipazo así para 10 más, así nada más para de... Oye, bro, no, o sea, sin contexto, ¿no? Nada más cortado, pero bueno, al fin de cuentas... Mientras tanto, dicen que cuántos bits por un papuré, Solana. Pues unos 2000. No sé cuántos bits aquí, ¿cómo es este desmadre de los bits? ¿Cuánto equivalen? A ver, déjenme ver. A ver, vamos a ver. Espérate, mientras voy a poner la encuesta, ¿no? Ah, cierto, para mí. Entonces, ahorita que están parejones, para que está parejón este desmadre, dejen que cargue este pedo. Todavía no me deja. Mientras tanto, amigos, les voy a mostrar aquí un poquito el roster de los equipos. Aquí tenemos a Team Nova. Todavía Mark no se va. Ya escuchó. Aquí tenemos a Team Nova, conformado por Bikini, Matzelo, el mismísimo Lid José, Rod, Pato Sai, que es el Uriel, Mark, que acabamos de ver ahorita en pantalla, al buen Niga, al mismísimo Junker, Pollo, Plesky y Violín. Y entra el Lig José, hace presencia el Lig José, luego dice, ¿sabes qué? Yo soy la carta. Y pues bueno, aquí está Wyverns, amigos, también. Tenemos al equipo de Wyverns para que lo vean. Ahorita vemos a sus miembros. Mientras nos vamos a la pelea, mis amigos. Y bueno, Puni, date como magnate, como dicen, en lo que pongo la encuesta. También, mientras producción, se puede checar todavía lo del audio, que parece que dicen que todavía hay... ¿Yo me escucho todavía abajo? No, el juego. Ah, ok, ahorita lo checamos. Medio sus. Pero bueno, mientras lo que checamos eso, ya sé la previa asociación el buen Kaito. Hay ahí un poquito de lag, es mi imaginación. No sé, chicos, ustedes háganmelo ver. Dice, ahora se escucha doble el juego. Déjenme ver. Ahorita lo. Ah, ya sé qué está pasando. Ah, pero sí hay un lag muy, muy fuerte, Pero bueno, ya lo van a jugar así, creo. Déjenme ver qué está pasando aquí en el juego. Déjenme ver el audio del juego mientras date mi locura. Bueno, mientras en lo que Selena hace la primera reparación, vamos a ver qué le hace. Nada más le falta uno. Uy, nada más me distraje, ya le hizo 67%. ¿Qué está pasando, doctor García? Bueno, vemos un poquito al hijo C teniendo una situación un poco rara. Siento que a Inkling le beneficia más Kalos, pero... manzanas, vemos que Kaito está capitalizando de muy buena manera el juego neutral, pero poco a poco estamos viendo la situación del hijo. Sé que ya se adaptó teniendo la situación, solo le falta quitarle una sola stock para tener ventaja de este tipo. De aquí se quería volver loco, no sé qué momento vio, si lo confundió con el hidrante. La situación la avienta muy buena Granadilla, que tristemente no termina de conectar. Aquí poco a poco tomándose el tiempo para cargar esa tinta, que bien la buen Gumi lo ocupa. Y pues bueno, parece que ya desapareció un poquito de lado, no sé si era parte del esquema o situación, pero bueno, o son peras o son manzanas. Literalmente Kaito está cargando la campana, no más poder. Vamos a ver esta situación nuevamente, teniendo una ventaja del hidrante. Muy buena manera de tratar de baitear, pero si no termina de concretar. 102%, que buen parry que no logra castigar, pero aún así le da un poquito más de vida al buen Kaito. 65% todavía es un número bastante bajo para bajarte pues a un Pac-Man de esa manera. Mientras que el hijo C está en el primer nivel de Rage con los números rojos, puede ser una situación bastante conmovedora. Vamos a ver si se logra volver a concretar, porque literalmente es como juego a gol. ¿Qué está pasando? Siento que como que ahora están jugando muy de
siente chill, ¿no? Como que no están jugando como que lo que realmente era la siguiente para pasar, porque pues los dos están en lo más bajo de lo más bajo. Pero bueno, por lo menos Wyverns tiene una ventaja de que nada necesita ganar. Mientras tanto, Nova tiene que ganar por lo menos con 7 stocks o más. Si no, pues literalmente se nos va a tener que ir a casa como ese 120%. Y cuidado con ese hidrante. Bueno, a ver si me pueden confirmar si ya se resolucionó el tema del audio. Al parecer quité ahí una fuente que estaba de más. Creo que era eso. Y pues bueno, nada más confírmenme. Y pues bueno, aquí está Kaito tratando de sobrevivir. Casi ya llevándose otra vida más para llevar. Con esta sería su cuarta y tendría a Nova con dos vidas de desventaja. Estaría poniendo la situación cada vez más, pues más sencilla para sus compañeros. No sé si hay algo de lag o no, pero pues están dando así. Ay. Y Kaito se lleva otra stock Milopuni. ¿Cómo ves ese pedo, güey? No, literalmente estaba en el modo de la verga. Vamos a ver si el hijo no se hace la asociación y por lo menos le termina de quitar esa stock. O si le quitan otra stock a Nova, básicamente va a ser un clavo más al ataúd. Que justamente Kaito se le está, pues sí, se está jugando de una manera muy, muy graciosa. No siento de la manera true, sino de la manera, como bien decíamos, muy especialista en el sentido de la paciencia, de tomar, de que no perdemos nada, solo hay que ganar, tomar el tiempo necesario. 140%. No. Bueno, con la chilena se nos va. No, Kalos, momento. Con Kalos, la chilena. No termina de concretar. Esa pobre Inkling no disfrutó nada de la tinta del Wami, el Side B. Nada le termina de conectar al buen Nico C. Y lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Si no, pues se nos va. Y reitero, va a estar bastante, bastante difícil tener la situación por parte de Nova, mi buen Solano. Sí, necesitan ya llevarse ese stock ahora mismo. Porque está el Kaito queriéndose llevar otra, men. Queriéndose llevar otra. Dice, está injugable. ¿Cómo le hacen? Dice. Pues bueno, mientras lo que está esa situación, porque sí, estoy notando un buen delaje. Puede ser que sea el stream, porque creo que yo lo estoy viendo aquí en la tele. Le estoy viendo bastante. Creo que lo estoy viendo bien. Ya. Puede ser, ya se lo llevó el hijo. Puede ser que es porque abrí para poner la predicción. Ya cerré de todas maneras el Twitch. Tengo mi cámara, varias cosas. Y bueno, nacieron con delay ellos dos. No pasa nada. El hijo José dice: aquí estoy. Una vida menos para Nova. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué show. Vamos a leer aquí el chat. Buena Kaito God dice. ¿Y quién es esa nueva voz? ¿Cómo nueva voz, güey? Yo sí he casteado media vida de CRC, cabrón. El Sable Detect ya chingue a su madre los dos. El Sable Detect hasta se fue de. Yo checó la conexión de los dos y explotó, güey. Dijo, no. Yo no sirvo con este nivel de lagosos. Se fue de sabático. Se fue de sabático. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver a quién manda Team Wyverns. Que tiene algo muy interesante. Digo, Inkling me gusta que avente o Teus o Buen Sumidón. También Darkness me gustaría que lo aventara. O el viejón que ya se quiera aventar tal vez algo más true. Vittorio, güey. Pero... Ah, también, ¿verdad? Cierto. Vittorio también es Inkling. No, bueno, es Aegis, ¿no? No sé si también, sea secundaria. Yo creo que va a sacar las Aegis, yo creo. Sí, es buen match, ¿eh? Fíjate que es muy buen match, le beneficia más a las Aegis por y la movilidad las... y demás. Sí, no, salió Ditos de... Ah, sí, dicho dice que sí, es Inkling y... Ok, justamente. Ah, sí, se van a meter el Dito. Dice, ¿quién es ese viejito al lado de Lopuni? O sea, es el... Oye, podría ser el papá de Lopuni, güey. No, verdaderamente sí, Tal vez sí, güey. Tal vez soy tu papá perdido, güey. De 3 horitos después. Dicen, ¿qué lag? Vamos a ver, ¿puede ser que el lag entonces sea del hijo Seo? Sí, justamente lo veo un poquito lento, un poquito gracioso, pero pues no es nada que se pueda no jugar, ¿no? Pero ok, ahora ya te escucho en modo robótico, Solana, no sé qué pasó. Ya. El agitorio contra la cosa. No sé cuál de los dos les damos y me van a privar, pero bueno. No, perdón, es que me moví y pinché el cable de mi micrófono y ya lo volví a conectar.
Ah, ok, ya te escuchas bien con la voz sexy que tanto mencionabas. Pero pues bueno, parece que Vittorio ahora tiene la desventaja. El Di José le está dando en su mouse y justamente ya por fin termina de capitalizar su primera stat, mientras que el Di José solo tiene un porcentaje. Parece ser que el lag está de su lado. Le está ayudando bastante, le está dando poderes significativos. Pero bueno, Vittorio, vamos a ver de qué situación logra conectar un poquito de la situación. Y si es que ganan los tres o los dos básicamente hacen un mirror literalmente de todo, Solano. Pues mira, yo estoy viendo la pelea en la pantalla y no, o sea, no se está viendo lag. Tal vez tengamos en el stream, ahorita voy a checar los frames con los que estoy transmitiendo, pero bueno, por aquí ahorita que nos digan ellos, pero aquí, digo, sí se ven algunos piquillos y eso, pero no algo impresionante, ¿no? ¿Por qué pusieron velocidad 0.5? ¿A poco si están de plano? ¿Ustedes ven así el stream tan cortado, tan lento? ¿Cómo están fluido? Ok, pues bueno, tal vez es lo que decía un poquito de Solana. Pues de mientras aquí Bikini parece ser que está haciendo la predicción del día. Dice que se tristotea a Victoria, lo tienen que regresar. 101%, mientras que el buen Vittorio tiene ya el 65%, eso puede sonar bastante mal, y logra nuevamente enterrarlo, 102%, le vuelva a igualar aquí el porcentaje, ya se nos va porque se nos va, ya ni Carlos te ayuda, papi, porque eres Inkling, y justamente Bikini, tu predicción estuvo más que predilecta, le hizo el 3-stop, el hijo, con todo, y tal vez el momento de lag, que no sabemos si realmente hay momento de lag, pero bueno, hubieras jugado a Aegis, bro, lo tenías todo y lo dejaste ir, solo diré eso. Uy, pues bueno, ahí está. Conmigo también, leak de vuelta al chat de CRC, dicen. ya les dije que en padrastros borrachos. Perdón, traje mi micrófono aquí porque. Padrastros borrachos. En los padrastros borrachos pueden traer. Dicen, no quiero ya no quiero regresar al chat. Ah, ya que te íbamos a meter, güey. Pues no estoy bien. Perfecto, dice aquí. El automod nos retuvo un mensaje por la siguiente razón. Dice, sexualidad, sexo, género. Bikini dijo, el dito de un leak se escucha como lesbianas jugando a las tortilleras. Bueno. Vamos a permitir su mensaje para que lo vean todos. Pero se bueno, dice... entonces no. Bueno, y aparte la palabra que me tachó fue tortilleras. O sea, no fue lesbiana. ¿Fue no fue, sí. Wow, o sea, cuánta inclusión hay aquí, bro. De hecho, para responder una pregunta hace rato, dice que ¿dónde estaba el ataúd de Scott? Pues tenía un poquito de violencia intrafamiliar y pues lo tuvimos que silenciar, ¿no? Se escuchaba ahí el audio, pero le estaban dando unos cinturonazos al güey. Estaba wow, como todo... el... ¿Mande? Dice, wow, todo tapa el Twitch. Me mandaron al entierro. Dice, ¿qué tiene de malo el oficio honrado de tortillera? Ya Mark permitió, ¿no? Ahí en el chat. Vámonos al kick. Bueno, vamos a ver quién viene de parte de Wyverns, que ya trae dos vías de desventaja, entonces Nova se está acercando. Ya trae dos de ventaja, tiene que ganar por 7, o sea, el leak tiene que lucirse. Dice Solar, te ayudo con lo de moderar acá, perfecto, a huevo, muchas gracias al Mark, fierro, pariente, ahí se mandaron al entierro. Bueno, aquí no podemos hablar de la profesión sobre fabricar las deliciosas tortillas, que lo banea Twitch. Pues no podemos decir cuál es el ingrediente principal del taco. ¿Quién lo prepara? No puedo decir tortilleras. O tal vez en mayúscula sí, pero en minúscula no. Eso es un vacío legal, supongo. Tortillas húmedas. Pero ponle ahí con frijolitos o algo así para que el Twitch no diga, estos güeyes andan con... caen a hambre. O... A lo mejor siento que es como un insulto, ¿no? Para... ¿Tortillero? Pues tal vez... ¿Qué más se me ocurre? Tal vez han insultado así a algunas streamers o algo así y por eso ya lo banearon, ¿no? Realmente no lo podemos saber con precisión. También un poco nos vale madre.
pues no, no es como que lo estemos diciendo de que no seamos mexicanos, ¿no? De refresco en bolsa y chequen, ¿no? Dale, dale. ¿Ya terminaste tu escuela, Solana? Como mi escuela. ¿Todavía sigues yendo a la escuela, Solana? Yo todavía me falta mucho. Todavía me falta. Estoy en la maestría, me falta todavía un año. Ah, sí, todavía me falta un año. Más de un año, llevo apenas 4 meses. Me falta 1 año, 2 meses. Ajá, ok, te explicas mal, bro. Mejor hubieras dicho maestría. Todavía me falta mucho. ¿Maestría en qué? Estoy haciendo la maestría en inteligencia artificial. Ájale, por ChatGPT, el Solana bot. Vamos a... realmente yo, miren, no soy... realmente yo soy un robot. Como hombres de negro, ¿no? Saca el machine learning. Sí, estoy aprendiendo eso, de hacer modelos de machine learning. Todo eso es acción. El Robocop. Solano es el que va a ser el nuevo Terminator, ¿no? Oigan, tienen 44 segundos, brothers, de Wyverns. Y no van a empezar a perder stocks. Déjenme ver el chat, a ver si aquí no. No avisaron de algo, ¿no? ¿Avisaron de algo? Ah, ya entró el viejón. Justo a tiempo. Ahí está, para que no digan que no. Dicen, cambien el caster a Gonzalo Maciel. Oye, aparte, ¿saben cómo me di cuenta que otro güey tenía mi perfil? Porque le dio like a mi página, el pendejo. De repente veo así, veo los likes de mi página, mi cara, güey. Y digo, ¡ah, cabrón! Y me meto y digo, ¡ah, chinga! Es como lo de cuando el Plesky, ¿no? Le hicieron el segundo perfil, según era ese güey, y estaba regalando según dinero. Ay, no, ese es mi macho, banda. Gente, lo que no tiene nada que hacer es un gracioso. Pero... ahorita están los pinches estafas y eso a la orden del día, güey. Sí, eso sí es mucha razón, man. Así que, pues, a pesar de que los conozcan mucho, mejor pues no se la crean tanto. Dice que sí, Gonzalo Maciel ya va a entrar a padrastros. Dice que no es Solana, es Ica. Ahorita, fun fact de mi chavo el Seika. Ahorita anda muy de estudioso, entonces me dijo que le tocó un horario bien feo y pues básicamente va a la escuela de 7 a 7. Entonces, pues por ahorita no lo veremos una buena temporada hasta que sean vacaciones o hasta que pues se dé baja de una materia. Pero bueno, vamos a ver si el buen Lick y el buen viejón se logran rifar el tiro. Viejón tratando de tener un poquito del momento, de tratar de ganar la oportunidad, y que Lick, pues no, que no le bajen tantos stocks, porque ahorita básicamente debe, nada más le sobran 7 stocks, básicamente. Entonces no debemos dejar mucho. ¿Y por qué les toca Donald City? No puedes ver. Viejón lo va a disfrutar de una manera que no se lo imaginan, mientras que el hijo la va a sufrir, mi vecino, la va a sufrir. Bueno, vamos a ver. Si ven el stream cortado, avísenme. Yo estoy viendo aquí en la pantalla directamente y todo se ve completamente en orden. ¿Será el orden y que tú estés presionando o qué? No sé. Mira, me estás haciendo tu dedo. Vamos a ver si esa sensación lo da. Y justamente el Nippon logra pues hacer una recuperación un poco chistosa, que no logra capitalizar el buen Lico C, aprovechando un poquito de la oportunidad del momento, del gordo, los escudos, la situación. 75% muy inteligentemente escuda para castigar un poquito del momento, pero 86% pues no se le niega a nadie. Vemos aquí nuevamente tratando de hacer el backer, la enterra de ella ni con todo el machete del mundo. ¡Ay, sí! Se tardó un poquito el Nippon C ahí tomando esa situación por hacer ahí. Pues sí, básicamente la Airdor se tragó un poquito de esa situación, mientras que el buen viejón está aprovechando un poco del momento. Pero bueno, ya tristemente ahí, ya ni con todo el macho del mundo y las esquinas de Donald City, terminas de hacer algo y se nos va la primera. Bien, ahí el Lick está realmente haciendo su chamba, llevándose una vida más de Wyvern. Y pues él guardando completamente también las suyas. Prácticamente tienen un jugador de ventaja Innova, entonces ya van 3 vidas. Les falta otro jugador de ventaja para estar cada vez más cerca de poder calificar. ¿Crees que lo va a lograr? Pues si toma el momento, y ahorita el spacing que está tomando el IJC, sí.
realmente suena mal match, inclusive para el escenario, porque pues Lidia de por sí abarca mucho, y bueno, justamente lo que acabo de decir, las esquinas de Tomlin City le dan mucha ventaja aquí al Rey de los Pingüinos, que pues básicamente se ve un muy bajo porcentaje a mi gusto, independientemente de que fuera Inkling o no, vamos a ver esta situación. Tristemente le quitan un stock, pero si Lee José logra capitalizar y quitarle pues las otras dos que le sobran el Bill mejor, puede ser muy significativo, como ese forward más nuevamente a la orilla de Tonal City, termina de ser su mayor amigo que su enemigo en esta situación. Vamos a ver qué manera tan inteligente de hacer, pero también viejón ya está adaptando a las situaciones. 40%, vamos a ver si se quiere aventar la ruda, la chida, la precisa. No logra concretar, no logra orillarlo, y el buen Lee José lo sabe y debe de tener el momento que tanto ocupaba, que tanto necesitaba y que nos había demostrado desde un principio, buen Solano. Es correcto, y pues bueno, ahí está Lee José ya estando un poquito ya en problemas. Tiene ya al viejón con su última stock. Vamos a ver si la concreta. Híjole, cabrón, es que nada más con un empujoncito ya no la aguanta el Lick, ¿eh? No, realmente ya le dicen, híjole, chavo, tu tesis no pasó, ya no eres Lick, y casi le quiere cambiar el nombre con esa situación. Pero bueno, vamos a ver un poquito el momento, en espacio no se dejó. No. Pero no pudo evitar ese backer que le quita todos los sueños y esperanzas a Nova. Porque bueno, tristemente ya le quedan dos stocks. Eso quiere que diga, sí, dos stocks. Eso quiere decir que solo le quedan cinco, ¿verdad? Porque dijimos que sí. Tienen que ser siete o más. Híjole, la veo complicada. Realmente perdón, les quité mal las vidas. Este es 10. Es al revés, ¿no? 10 y 12. Al revés, exacto. Y 12. Tienen 2 stocks, necesitan 7, cabrón. Entonces, entre más pasa el tiempo, pues menos probabilidad, ¿no? Van teniendo. Vamos a ver aquí cómo se la lleva ahí con el vaquerazo. Le costó completamente la match para su. Bueno, vamos a leer aquí los chats. Ya le pusimos como 30 pesos. Internet, se ve a 30 FPS. Sí, de hecho acabo de checar. No está a 30 FPS, pero está a 47, güey. ¿Es así? Yo ya vi, ya me metí en mi celular. Sí se ve fluido, pero no se ve la. No se ve la calidad al 100. Se ve fluidón, pero bueno, una disculpa. Lo que pasa es que me metí a grabar un video y no lo. ¿Se acuerdan que grabé un video ahí para cómo se cambiaba el main y todo este rollo? Y no le regresé la resolución. Para cambiarla tendría que apagar el stream, entonces no pasa nada, va, dice la escena del juego no está completa, está arriba, bien, ahorita también lo checamos. Pues bueno, amigos, vamos a ver quién más sale ahorita de parte de Nova. Vamos a ver a quién echan nuestros amigos de Nova. Y justamente vamos a ver un poquito pues quién puede hacer. Es que tienen muy buenos, pero la cuestión aquí es qué aventarían con el viejón. El viejón sí es verdad que solo le sobra un stock. Pueden aventar. Ay, es que no me gustaría Marcelo. Yo diría bikini o pollo. La neta. Porque... ¿Bikini o pollo? Ajá, porque Plesky dijimos que creo que ya no va a jugar el día de hoy. Creo, supongo. Por ahí escuché una situación. Pero me gustaría más ello porque, pues sí, ¿no? Uy, güey, salió el violín. A ver, dicen que la escena del juego estaba un poquito de abajo. A ver si me pueden confirmar. Ya quedó más, la escena del juego más... Uy, ya bajó mucho el marcador. Déjenme subir aquí esto. Confírmenme si ya se ve mejor el stream. Dicen, no veo el juego. Ahí está, perdón. ¿Listo? Ya empezó. Solo veo a Gonzalo. Perfecto. A ver, vamos a ver si ya se ve mejor. Ya no está cortado. A ver, de hecho voy a volver. Hace rato me aparecía 720-48. Ah, sí, ya. Ya se ve mejor. Justamente. Ya me aparecía 720-60. ¿Está bien? Perfecto. 720-60. Pero pues bueno. No, 720. Y ahorita hay 720-60. Va. Pues bueno, ahí está, amigos. Ahí está el mismísimo violín contra el viejón. Y el violín sacaron a una opción que sí tiene el chance de sacar muchas vidas. ¿Por qué digo que tiene el chance? No porque los de Wyverns no sean buenos jugadores, ni mucho menos, porque tienen una plantilla, la verdad, bastante buena, sino porque lo ha hecho antes, güey. Es un men que se ha llevado ya en varias ocasiones 6, 7, 8 stocks. Entonces,
cualquier cosa nos puede decir, lo puede volver a hacer, ¿sí o no? Sí, justamente puede volver a ser la misma situación. Si bien Violín tiene la ventaja, no se debe desconfiar, porque si bien está regresando todos los gordos del mundo, igual puede haber una situación ahí. La campana, que bueno, de pura milagro no le termina de dar el último frame, puede ser últimamente la ocupación en esa situación. Nuevamente vamos a ver si el buen viejo no logra reflejar aquí la situación. Bueno, parece ser que el buen Violín se la sabe. Dice, no, pues todo por mi equipo, todo por God, por God. Ay, esa situación puede ser un poco desastrosa, pero pues bueno, recordemos que el pingüino es pesadito. Y también nos tocó, pues bueno, lo habías mencionado, ¿no? Final Destination, pues sí, digamos interesante, porque no hay plataformas. Entonces eso puede ayudar un poquito a la situación. Y bueno, vamos a ver si Violín vuelve a tener la misma ventaja del juego central. Está peleando con el mismo hidrate, porque ni siquiera pela al pingüino, mi güey. Sí, la verdad es que Violín está yendo a la segura. Y sabes que... ¡Uy! ¿Qué fue eso? A ver esa repetición. Ahí Violín ya dejando otra vez. Violín God, ¿eh? Violín, la verdad es que mis respetos, para mí es, si no el mejor de los mejores jugadores online, porque la verdad es que la OCM le fue... Todas las competencias siempre se lleva el segundo o tercer lugar de stocks. Es muy bueno en las crew battles, en el online, la verdad, bastante bien. No lo vimos mucho esta temporada con CRC, con OCM y eso, porque, o sea, tuvo también a su baby y ha estado con sus temas, pero la verdad es un jugador que sí trae mucho. Y pues vamos a ver qué puede hacer hoy por Nova. Mira eso. ¿Viste? La regresó. Ajá, sacó la esta, puso el ese y la regresó al agua, güey. La tiró al agua. ¿Qué pido? Pero es que veo, o sea, la Horbox está muy rara y la Hitbox también, o sea. Güey, esa stock estuvo loca, güey. Estuvo muy locochona, güey. Y de Smash, ya todo lo quiero ver yo. Melonazo, eso me gustó. Un melonazo con agüita de coco. Tolana, como acá, ¿no? Sacó la de esta, puso el de este y de repente ¡tum! Le metió un de ese y le dio un de esto. El aquello, ¿no? Pero pues bueno, mientras son pedos, son manzanas, nada más a los Waymen les quedan tres personajazos. Justamente vamos a ver nuevamente el roster para darnos una idea de qué sale el cabello. Ah, sí, justamente iba a decir, me gustaría que jugara Brujo Cabello, pero ya me ganaron. Va a ser Cabello en esta situación. No sé si Cabello vaya a sacar Link o Zephy, y sacó Link, ok. El Link me gusta mucho el match, pero si sabe aprovechar un poquito la situación, me voy a quedar un poquito con la idea del juego que tuvo con el buen Bernie. Benditos, pero pues, nuevamente nos vamos a esta situación. Final Destination, las plataformas siento que a Link no le afectan, de hecho, sí, para mi gusto, le desagrada un poquito para que sea el juego neutral de él, y justamente vamos a ver aquí esta pequeña situación, porque si bien aquí el buen Violín debe tener la oportunidad, el melonzazo no termina de concretar, y mientras que Cabello está jugando de la forma agro, de la forma de que, ah sí bro, tú me quieres aventar todos los proyectiles del mundo, no te preocupes, que yo te regreso en triple, ¿verdad mi buen Solana? Sí, se van a aventar de todo, vamos a ver, es una pelea, pues sí, un poco a distancia, Cabello es lo que está haciendo, está buscando tener a Violín un poquito ahí separado, para entrarle con los fairs, para cacharlo ahí con todo lo que pueda, y pues sí le está costando un poco a Violín, ¿no? De todas maneras, a pesar de que tiene bastante buena entrada con todos sus frutas, sus elementos, su campana y todo lo que le está echando, la verdad es que el Cabello se le está poniendo al tú por tú. Este match ya se lo han echado, la verdad es que ambos han jugado varias veces, han sido match muy reñidos y pues bien, vemos a Violín ahí llevándose ya la primera stock y dejando a su equipo con esperanza, mi Lopoldo. Justamente, nuevamente, la esperanza en esta situación nos está dando mucho de qué hablar. El buen Violín por fin le terminó de concretar muy bien esa stock a Cabello y justamente está capitalizando de manera muy inteligentemente. Aquí el porcentaje, si bien 50% no puede sonar para nada, para Violín es mucho. Uy, aquí se quería volver loco con ese forward smash que de puro milagro no le da el buen Cabello, que se logró recuperar de la forma muy inteligentemente, pero se le olvida un poquito el hidrante, la bomba, la situación, el momento que poco a poco Violín logra capitalizar como nuevamente ese forward smash. Está viniendo la que querían, el milagro mexicano.
lo que ocupaba. Aquí esta situación y nuevamente con el día y aquí con nada, se nos va. Porque cuidado, porque ya no tiene la recuperación. Y sí, efectivamente, todavía logró cargarla de forma muy inteligentemente. Y vamos a ver si se avienta el 3-stop con ese 142% de Venezolana. Ya van 5 vidas de ventaja. Entonces les faltan 2, amigos. Les faltan 2. Wyverns, como dijiste, no se deben de confiar para nada. Le está costando tocar en el aire con esos fairs al cabello, cachar ahí al violín que se espasea, y se espasea bastante bien, se queda detrás y castiga cada vez que puede. Y con esto parece ser que se va a llevar el tristock. ¡Uy! ¡Sí se aventó el tristock! Puro violín, Godi, ¿no? Mamadas, padrino. Violín es el que carrea a Nova y Nova no carrea a violín. Y justamente, ¿para quién necesitaban? A Plesquiquien, bros. Y tenemos a Violín, Godi. Y justamente, qué buena manera de concretar. Y pues bueno, yo creo que vamos a ver justamente esta repetición. Vean de qué porcentaje se lo robó, miren. Estaba ahí esperando, 75. Le leyó ya el hitbox en la manera contundente, en el casi two frame, que quiero decir. Se lo robó y un deleite, puedo decir, Violingos. Está muy cabrón, güey. Ahí, como el violín se llevó ahí el tristock. Cabello parecía estar agarrando la onda así al principio, haciendo daño. La verdad es que violín tanqueó. Y ese daño también con ese rage. ¿No viste ahí cómo se lo llevó? O sea, tenía 62% más o menos. Le da un golpe, lo lleva 70. Y después con ese forward smash se lo lleva. Vamos a ver ahora a Wyverns a quién saca. Tienen prácticamente ahorita como está el marcador. Ahora sí se debe de cuidar bastante Wyverns, porque en este momento Nova tiene 6 stocks de ventaja. Necesitan ganar por 7. Entonces, si Violín todavía ahorita sube la ventaja, acuérdense, trae sus 3 vidas. Wyverns tiene que pensar muy, 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 muy bien. Entonces, vamos a ver. Grande cabello, dejando por para que pase Wyverns. ¿Cuál pasamos? Bueno, ahí ya nos había dado ahí Garú el reporte, ¿no? ¿Cómo tenía que ser la situación, ¿no? ¿Cómo tenía que estar la situación para que esto sucediera para Nova? Y parece que Nova se quiere dar. En cuestión de campeonatos, Nova ya tiene un campeonato. Wyverns todavía no tiene campeonato. Entonces, Nova quiere ir a las semifinales para buscar empatar ahí a Samurai 7, que ya tiene 2 campeonatos ganados. Y pues quiere buscarla. La verdad es que yo creo que todos los equipos que están contendiendo esto traen bastante nivel. Y pues cualquier cosa se puede empezar a ver aquí. No violín, no win. Bueno, vamos a ver aquí el chat. Solana sacó la de esta. Bueno, sí, ya sabemos. Que podía ser un poquito de la situación, pero pues bueno, justamente aquí se quieren aventar unos tacos con el hijo Seya. Qué amistad, bro. Ya el hijo Seya regresa al chat, te ocupamos, bro. Pero bueno, de mientras en lo que se recuperan esos viejos amores, como bien lo dijo el buen Solana, ya más le quedan 2 personajazos a los Wymers. No sé si vayan a mandar a Teus y a Bro, que para mí siento que sería lo más ideal, no por demeritar a los demás, sino por todas las oportunidades que puede tener Nova, porque 5 stocks. Son lo que necesitan para adueñarse de la victoria de los Wymers, pero pues sí, Questox suenan muy, muy, muy pasajeras, y justamente lo acabamos de ver con el buen violín, de que se puede lograr, pero con las opciones correctas, ¿no? Tienen que asegurar esta situación, porque si no, pues ahí Wymers está el Brook, ¿eh? Riesgo, ¿no? Y sí, y justamente van a aventar a Brook muy, muy inteligentemente, reitero, independientemente de que Brook juegue con Bowser, de que es un personaje pesado, siento que ya los dos han tenido matches en bastante cercanos a centrados, y puede ser algo que signifique un poquito más para esperar la ventaja que necesita Wymers, mientras que Nova debe de capitalizar y esperar a que nada más tenga 7 stocks o más para tener en esta batalla de Venezuela. Es correcto, y bueno, vamos a ver a Brook contra Violín Bowser. Jole, no sé el matchup. Díganme por aquí, dicen Brock, mi hijo, vamos, Kaito. Es bueno este güey, trae un Bowser muy mamado.
La verdad. Sí. Él seguramente ahí en el chat dijo, voy yo, este es mi... Yo soy el que puede echarme este match. Van los ambos con sus tres vidas. Y vamos a ver, Wyverns lo que necesitan es sacarle, dejar a Nova. Les falta sacarle cinco vidas a Nova para poder ganar. Es como si tuvieran esto en 6-5, pero si tienen aquí, Nova tiene mucho más jugadores todavía. Tiene bastantes opciones. Vamos a ver aquí. Saca bien ahí el fueguito castoso ahí, que casi hace ahí Pac-Man asado. Y vamos a ver, ¿tú qué opinas, men? ¿Cómo ves este match? ¿Los has visto a los dos en la liga? ¿Qué dices? Pues es bastante igualado, justamente, bro, aquí quiero hacer la lectura. Violín empezó de una forma bastante buena conectando los combos que no están existentes en el juego, pero Brock se alivianó porque recordemos que Bowser de dos o tres interacciones básicamente tiene el mismo momento que él. Qué buen forward smash terminado de concretar aquí, le quería volver loco con ese downer, termina de ser true, pero bueno, vemos aquí un poquito Violín castigando los 134%. Recordemos que la Tortuga y Kalos van de la mano, todavía puede sobrevivir bastante bien. ¡Qué buena manera! ¡Uy, de puro milagro, no! Frame, porque si eso hubiera conectado hubiera estado deliciosísimo, mi buen Solana. Son estos combos de Violín, se sabe bastantes combiños ahí pesados el Violín y los está hoy sacando todo. Vamos a ver ahí, muy bien el Brook, se ¡no! logra llevar. Oye, ¿qué pasó ahí? Nos está... No, ya se quedó ahí. ¿No, alguien se fue? ¿Y ahí no contest? ¿Estaba llevando una vida del Violín? ¿No se la llevó? Se quedó en 113 y 166. No sé cómo voy a estar esa situación. Se sacó el Violín. E hizo Rage Quit el Violín. ¿Esa es stock? Sí, claro. Sí, esa sí la vamos a contar. La verdad ya la había sacado ahí. Se vio claramente... Y no se iba. No, güey, claro que se iba. Es que estábamos en calma. Tenía ciento y... Sí, sí se la quitó, dice Violín. Ay, no. Ah, sí se la quitó. Sí, se vio perfectamente cómo ya es stock, güey. Sobrevivía a eso. ni el día y de Spargo sobrevivía a eso, che, Rain. Sí, no mames, dice, mames. Qué humilde Violín. Pues sí, Violín, está de acuerdo. Dice, pues les estoy partiendo la madre, pues qué más, ¿no? No, la verdad iba bien, ¿no? Y Brook tenía 80%, ¿no? No, tenía 166. ¡Ah, chinga! ¿Cuando lo mató? ¿166? Sí, tengo la captura. Ah, perfecto. Porque por lo mismo dije. Ya, cuando viste ahí que se lagueó. Bueno, pues vamos a esperar a que entre Violín. Vamos a poner reloj. Sí, 166 y Violín se fue con 113. Digo, ya le dimos unos minutos extras, ¿no? La instrucción fue, si te van a quitar la stock... Te desconectas. Confirmado 166. El bikini. Solana, y Bruce tenía 15%, ¿no? No, dije 85, no, eso es mamón. Tiene un favoritismo, dicen. A huevo. El favorito. Just chale, me descubrió Solana la estrategia, dice. Para que no van a ganar, pero bueno. Entonces hay que esperar aquí. Imagino que le pasó algo, porque ya ni siquiera está como muy metido. No sé si va a ser si vaya a reiniciar su modem, o se le fue la luz, o alguna situación ahí. Porque, bueno, de mientras, 4 minutitos. Dice, Yadin ya no es el favorito de Soluna. Desde que se le fue la suerte, yo creo que ya no, bro. Pero pues bueno, ahí sigue el chavo el Din. Ahora vamos a ver quién es el favorito. Cada temporada cambia de favorito, ¿no? Es como cuando eres maestro de primaria. Cada año tienes a tu favorito. Claro. Si sobrevivía. Fallas con la internet, pues aquí lo que procede es que pierde sus vidas, bro, porque ya había empezado.
y ya no puede seguir, es como si tuviera lag, etc. Pues va a tener que perder sus dos stocks y se irían 9, 6 y Nova tendría que sacar a otro jugador. Pero, y por ejemplo, de todos los stocks que quitó. Ándale, eso, como, es lo que dice Garú. Se le quitan todas las stocks que quitó, se repite la Crew Battle. Se reinicia el torneo. Pues sí, va a tener que Nova sacar a otro jugador. Va a tener que sacar a otro jugador y pues bueno, van a tener que perder esas dos stocks de violín. Si violín no regresa, dice que tiene problemas de internet. ¿Regresará o no Mark? Si no, ya para que manden a otro y reiniciar el reloj. Aquí vamos a estar leyendo un poquito de situaciones, sus comentarios. Dame un minuto, ando batallando hasta que conteste. Ah, ahí voy. Ah, perfecto. Tiene dos minutos, violín. Ah, okay, sí. Está bien, chavo Rucos Crew. Perfecto. Vamos a la arena. Al menos no va a perder la forma más anticlimática del mundo y vamos a ver si también regresa con el momento. Y bueno, y ahora yo tengo esa duda, ahorita si va a regresar bien, ¿Brock tiene que estar en el 166% o cómo? Sí, tiene que ponerse 166%, y si Violín vuelve a tener un problema, ahora sí pierde las stocks, sí o sí. Ah, ok. Esa es la regla, o sea, tiene otro chance de entrar. Si entra y vuelve a tener pedos, adiós. Bye, bye. Pero bueno, van bien. Tienen 5 vidas de ventaja, la verdad lo están logrando. No les conviene para nada perder esas dos stocks. Tiene que apurarse, violín. Se le queda un minuto y eso que nos tardamos un minuto en poner el reloj. Casi un minuto. Casi son 6 minutos. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Así que literal, bro, y empezamos con la baja. Vamos no con el descuento de stocks. ¿No? Sí, ya, de una vez. Me enamo porque no va a decir de poner su veladora, porque si se nos va su MVP, va a estar triste el show, ¿no? De montar, porque si bien son dos. Entonces ya nada más podría perder dos stocks, ¿verdad? ¿Están a punto de perder un stock más? Chan, chan. Y tardamos en poner el cronómetro, realmente. Si tardamos casi un minuto en poner el cronómetro. Chan, chan. Ya valió esto. Se va la primera stock para Nova y tienen en un minuto más. Vamos a reiniciar el reloj. Bueno, yo ya lo estoy contando aquí en mi teléfono. Ahí está tu timer, pero es un minuto ya nada más, porque acuérdense que después de los primeros 5 minutos empiezan a correr de a un minuto por stock. Balam, dales chance. No manches. Se está poniendo feo. ¿Qué pasó con el violín? No, que ya venía y que acá. Híjole, bro. Porque si se va esa última slot, también va a estar feo. Porque reitero, ya nada más van a poder jugar con uno, pero que no pierda las dos stocks. Y ya pierde la tercera stock, ya. Dice, dale chance, no les quites stock. Bueno, yo estoy siguiendo las reglas. Me está aquí diciendo el capitán de Wyverns. La verdad es que si no, ya saben, no puedo yo. Hombre, ¿estás loco, Kim? ¿Estás viendo y no ves? Pues bueno, se fue. Amigos de Nova van a tener que mandar a otro jugador. Violín pierde sus stocks por tiempo. Listo. Solana es como ese Cherrick en Mamarracho Saga.
¿Cómo? Es que te voy a platicar. El Rick estaba así como que se supone que era, decían que era el dictador, porque así como que decía, no va a haber chances así como. Y ya por eso se están diciendo que es como el dictador del Rick. Ay, no. A ver, no me acordaba de esta historia. Déjenme ir al grupo de líderes. Viene, ya vamos, viene el timer para el que sigue. Eso es justo lo que iba a comentar. Sí, ahí está. Pues está, bueno, el timer. Y el Kimbalance, ponte a bailar solo más. Porque el Kimbalance. Muchas gracias al Kimbalance. No, ya Brooke, ya viene un personaje nuevo. Entonces ya Brooke viene, ya violín. O sea, desde cero, igual ahorita empieza también esa. Sí, ya Nova ya va a mandar a otro jugador. De hecho, ya está corriendo el tiempo del otro jugador. No vayan a perder stocks de su siguiente jugador. Date líderes, dicen por ahí. A ver, déjenme, me meto. Ok, bueno, mientras Ana se mete, voy a leer un poquito de sus comentarios. Ok, aquí haciendo la cuenta regresiva con otro. Ya llegó otro mango. Qué buena armonía tienen por parte de aquí, ¿verdad? No podemos entrar, todavía no pasan los 10 minutos, mi reloj Casio contra el agua nunca miente. No manches, bro, pues tu reloj es como del 80 y algo, con razón siempre se para. Les dice, si quieren ganar el último no deben de poner ninguna. Puede ser. Pero bueno, también agradecimientos al buen Garo que se acaba de suscribir por 7 meses. Sotes, gracias a ti. Como y pues Solana es feliz. Ya llegué, que seguro lo salva. Buen Aris dice, ¿podemos hacer sala? Marca llena. Ay, güey. ¿Marca llena? ¿Por eso violín no puedo entrar? ¿Cómo crees que marca llena? Vaya. ¿Quién lo diría? Se volvió el plot twist de la noche. Es sarcasmo, oh, perdón, Ari, es que si lo dices tú, bro, te debo de creer, bro. Tú eres el papo de los papos con el cubo. ¿Cómo fue el error? No va a volver a entrar. Ah, ok. No sé, eso lo tiene que... Ahí entró Marcelo. Ah, ya. Okay. No, te digo que la sala... Fabián dice, para que Solana sea realmente feliz, necesito un esquipo. Bueno, pues entró Marcelo. Al final sí pudo entrar y pues bueno, Nova tiene la posibilidad de perder 2 vidas nada más. ¡Qué coraje! Violín iba con todo, estaba encarrerado, estaba llevando el sueño y de repente ¡pum! Momento Total Play. Se nos fue literalmente de las manos, como que, bueno, no nos quiso aventar el gritos de Bowser, quiso aventar el chango marango a la nalga, unos sueños por ahí medio lúcidos. ¿Hizo? ¿Mata? La... Ah, es que no hicieron la burla. O sea, no hicieron like test. Ah, ok. Pues se tiene que matar. Entonces, Brock se queda en cero. Sí, en cero. Es nuevo, ya es un nuevo. No deja hacer like test. Ok, bueno, mátense y hagan like test. Sí. Inicien rápido, porfas. No, se le quedó viendo. Obviamente, bro. Ya ves, no dicen todo lo que dicen, bro. Ya me estoy mucho. Tu quiero me gusta mucho. Pero bueno, ganó Nova. Quítale 3 stocks a Wires. Todavía. Venga, darse. Pues bueno, con un mal incidente que tuvo Nova, todavía tiene la ventaja por 3 stocks. Tienen que llevarse, o sea, tiene que ahorita Marcelo llevarse a su stock. Con eso, ya tendrían nuevamente una ventaja de 6. Podrían recuperar esto. Vamos a ver si lo pueden hacer. Uf. Ese incidente fue una mordida en la yugular. Sí, la verdad fue un... muy lamentable. Lamentable para Nova y para Violín, para todos los que estuvimos viendo, que estábamos viendo el tema. Muy beneficioso para Wyverns, que con esto puede que califique. Y ahí está Group aplicando ahí un buen combito que se lo lleva a 45. ¡Ay, ahora qué pasó! ¿Qué pasó?
No, hombre, aquí, hay sal, aquí ya hay sal, ¿eh? Ya nada más están viendo qué onda. Ya jueguen, por favor. Ya dense. ¿Ahora qué? Sí, deberíamos de quitarle stock a los dos, güey. Están jugando, qué pedo. De repente estaban jugando, ya, dicen, bueno, ya. Dice, yo estaba mata, jugando, güey. Bien. Ya me tengo que dormir. No, ¿por qué son así? Ya nada más sus stocks y ya. Vamos bueno, a empezar a aplicar amonestaciones si hacen estas cosas, ¿eh? Marcelo se lanzó y se mató. Ahora sí. Que pierda la vida, ¿no? Sí, ya se parece a Lionheart, se tira sin razón. Yo digo que bien. Se queden con los porcentajes que tenía. Ya Brook le había metido ahí un 60% y Marcelo tenía 10. Por lo menos que respete el porcentaje. ¿Qué pasó ahí? Que nos diga qué pasó, porque si no le vamos a quitar la stock. Pues no, lo van a iniciar desde cero, parece ser así. Y pues, bueno, ni modo, son animados a ver aquí que Marcelo tiene un poquito de la situación en el momento. No, sí, directamente a Smashville, algo pues interesante para los dos, no me disgusta para los personajes pesaditos del juego, pero pues sí puede haber un poco más significativo por parte del Marcelo, que justamente se vino la desventaja. En el momento que ya lo tenía, vemos el primer bucket conectadísimo por parte de Wayne Brook. Se le acaba aquí un poquito del aliento pozolero, pero nuevamente le quiere conectar un par para terminar de completar 147 y justamente las esquinas tanto de Town & City como de Smashville. Poco se los va a ir. Sí, aquí hay algo muy muy interesante. Si Brook le quita las tres stocks a Marcelo, se acaba esto. Ya no puede tener solución, pero lo que sí le clavó fue el DK Punch. Y ¿cómo sobrevivió a eso? Realmente ni yo me lo imagino, regresó, pero pues bueno, no pudo sobrevivir sí, a ese forward smash de manera significativa por el buen Marcelo, que todavía quiere tomar las momentum y la situación, banda, y mi buen Solana. Pues bueno, Nova tiene una stock para perder nada más. Y ya no puede perder más porque si no, su calificación se opaca. Vamos a ver si Marcelo puede lograr esto. Tiene que echarse a Brook. ¡Uy! Ahí el Spikecito. Lo va a lograr, papá. Lo va a lograr, dice su equipo. Pero los demás dicen, espérate. Ahí los tienen con cuatro stocks. Vamos a ver si Marcelo la arma, dice. No olviden que los furros llegaron a la final sin perder. Y en la final... hasta al final metieron nuevos jugadores. Okay. Pensé que le iba a hacer la cochina. Ahí le quedan 7 vidas a Nova. 7 vidas. Marcelo tiene que hacer el milagro. Vamos a ver si lo permite ahí Brook, que le está ahí echando el fueguito. Híjole, mi Lopuni. Híjole. Uy, aquí está su situación. Un beso, un te quiero, un abrazo. Cualquier cosa, un cumplido se nos dio. El buen Marcelo, y si pierde un stock más, puede ser la significativa. Pero Marcelo viene con el momento para decir que salte de este cuerpo, nalga. Este no es el tuyo. Aquí, tristemente, gastando el ticket punch. Pero tomando nuevamente el momento de la situación. Logra hacer el tech de Jesús muy inteligentemente, el buen. Pero lo que no toma nuevamente es el momento que tanto tenía. Pero pues, por lo menos decirte bastante seguro que tal vez su compañero le quite una stock más. Pero vamos a ver si Marcelo logra concretar esto o que bueno, se nos despide de la manera más significativa. Puro side vino, termina de concretar aquí de buena manera por parte de Brooks. Vamos a ver si el segundo nivel de Rage puede ser bastante significativo para volver aquí a asar al chango marango. O la tortuga termina de ser desvainada, mi buen Solana. Uy, casi ahí se lo lleva afuera. Está metiendo bastante presión en Marcelo, ¿eh? Está yendo con toda la presión, sabe que con cualquier cosa se lo puede llevar. Ya los dos son grandes, son pesados, estamos viendo Godzilla contra Kong. Verdaderamente no lo veo en esta situación, pero pues bueno, aquí como hubiera mencionado, qué triste, tercer nivel de Rage, pudo ser lo más importante, bueno... GG, Nova acaba de perder de manera contundente. Para las personas que van llegando, Nova tenía que haber ganado con 7 stocks o más. Aquí ya se rompió esa situación. Y pues bueno, no por nada del mundo, pues va a volver a hacer. No sé si se va a seguir jugando por esa situación o ya ahí se quede. Pero ahora quiero claro que la van a terminar. Van a querer por lo menos llevarse la victoria de esta Club Arrow. Van a querer hacerlo. Nova fue, dicen. Bueno. Así
fue la situación, mano. Vamos a ver, sigue Brook. Vamos a ver a quién manda Nova. Por fin vamos a desaparecer a Nova. No lo puedo creer, dice el hijo José. Y la verdad, nadie lo puede creer. Una situación muy desafortunada. Violín venía con todo y tuvo un problema ahí con su internet. Qué mal, saquen a Samurai, dicen. Jueguen, igual con 6 stocks se van al empate. Ah, con 6 stocks se van al empate. Oye, y si hay empate, hay curva de desempate, ¿no? Claro, ahí está en el reglamento. Dice que si empatan debe de haber un repechaje, ¿no? Lana, pélame un huevo. A menos que esté duro, cabrón. Ahogado. ¿Es a huevo terminar la CB? Sí, ¿no? Sí, quedan, si quedan empatados en stocks. ¿Todavía pueden quedar empatados en stocks? Oigan, pero el reloj es el que hay que ponerlo. Se nos olvida, ¿no? Porque es que como ya lo dimos, bueno, no por acabado, sino ya de que ya por fin. No hay problema. Pero bueno, interesante lo que nos acaban de decir. ¿Es el milagro que ocupaba Nova? No lo sabremos, pero lo que sí sabemos es de que Weimers tiene pues nada más 2 jugadores, y que Nova de igual manera. Pero pues nada más tiene que ser muy inteligentemente porque nada, ya no pueden perder un stock más. O sea, tiene que aventar el run de su vida, 4 stocks, tipo reset. Pero pues a fin de cuentas, igual se va a seguir jugando, pierda o no pierda, no va, ¿no? Sí, tiene que, el que siga no, o sea, el que siga no puede perder ni una sola. No, y aparte, no solamente desean, o sea, pueden todavía, si empatan esta Club Out, tendrían que ir a la Club Out de repechaje. Quedan empatados en puntos y todo. Ya déjenme jugar, ya estoy. Híjole. Ah, no sé si se ya, puede. No, ya no, ya no, ya no se puede, o sea, nos. Ya por reglamento. Has muerto, Violín. ¿Cuántos bits para que reviva Violín? Ya déjenme sí, Violín, dicen por ahí. Fantasmas no opinan, dicen. Bueno, y pues sale Plesky God. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojito! ¿Siempre Plesky God va a jugar? Al final. Sacó al Google. ¡Qué padre! Kalimba me la pela. Bueno, pues vamos a ver quién es. Es Plesky. Todos se ríen. Lo soltó la señora unos minutos. ¡3, 2, 1, go! Para decirle. Tripiado y nuevamente para que se vuelva a ver. Pero bueno, vamos a ver si le quita la última stock que le queda al Winco. Porque se trata de nada más y nada menos que de Kalos. Va a ser un poco difícil, ¿no? Pero si Plesky se adapta, puede volverse un milagro. Pero creo que todos los que se están riendo, nadie confía en él, banda. Pero pues bueno, vamos a ver si Plesky les cae a la boca. Pues bueno, no hay nada que decir, que desear. Porque pues ya lo veíamos venir, ¿verdad? Y bueno, Solano. Es correcto, tiene que llevarse una stock de Brook y hacer un tristock al que sigue. Tiene que concentrarse en Plesky. Vamos a ver si se echó sus 2 minutos. Tomó su Clawson. Vamos a ver qué tan enfocado está en este momento. Y bien, ahí haciendo buen daño Plesky, esperando en la orilla. Aguas, no logra ahí concretar el kill. Te dejo ahí, Milo Puma. Justamente haciendo el plan, no logra concentrarse. El buen Plesky 87 por el Plesky tiene menos de la mitad. Todavía se puede volver el milagro mexicano, el que tanto decía, el rey de los poetas, de los cortometrajes, el rey de Super Smash Bros. Ultimate en México. Puede volver a lograrla, puede volver a darle vida a Nova, al único que creyó en él. La situación, el momentum se está adaptando de la manera que Plesky no le agrada. Vemos aquí un poquito de jab, no logra concretar, quería leerse ahí muy inteligentemente el foro de Smash, que no termina de concretar, y Brook lo sabe, puede ser cualquier situación, y quería volver a hacer el agarre, el momentum. Un beso, un te quiero, como siempre decía del buen Brook. Vamos a ver aquí el primer backer que le da de la forma fea, de la forma no true, y vamos a ver si esto se puede lograr o no se puede lograr. Uy, buen día ahí, casi se lo lleva. Vamos a ver si Brook la retoma, porque ahorita el Plesky le está metiendo bastante presión. Y, uy, ahí pudo haber buscado el spike. Vamos a ver si no se la regresa. Parecía que se iba a ir. Brook lo tiene ahí con todo el rage del mundo. Se nos va, ¿eh? No, nada. Y aguantó bastante. Vamos a ver. Lleva un stop. Ahí logró llevarse el stop. Ya le quitó. Bueno, no pasa nada. Tienen chance de terminar todavía toda la CB.
Y ahí está con 5 stocks. No vaya. Plesky no ha podido todavía llevarse la stock. Vamos a ver si Brook puede llevarse una más y emparejar esto. No, adiós. No les alcanzó para calificar. Pero se van al último match. Bueno, van a buscar ganar la CB. Y pues bueno, básicamente. con el Plesky. Pues bueno, mi chavo lo intentó, lo iba a lograr y pues tristemente no logró concretar. Nada más hay que esperar el momento a ver quién manda a la Weimers, que pues creo que ya va a ser más de chill porque pues bueno, ya lo tienen ganado. Pero pues bueno, no hay que demeritar que el buen Plesky se quitó un stock a pesar de todos los momentos de que le falló. Hubo unas opciones que sí tenía True, pero pues bueno, tristemente le fallaron, se engolosinó, no logró conectar de la manera correcta de la que fue. Y pues bueno, ya Weimers puede mandar a lo que sea, ya manden a Teos, ¿no? Para terminar esto. Oh, Darnes también me gustaría. Lenis también, algo de chilo. También Coyote. Pero, bueno, al fin de cuentas. No, o sea, se podía. Obviamente estaba muy difícil un 3-stock, pero no importa. Quería un 4-stock, pero no importa. Dice, ¿plees que esperará su récord de 2-stocks? Pues, algún día, posiblemente, cuando le gane a Chan. Es de a fuerzas terminar la curva del si ya es relevante para algún equipo de reglamento que realiza el encuentro. Pues lo quieren jugar, bro. Ah, justamente se llama Mateus. Entonces, pues sí, creerlo. El hijo C, modo así, le pasó. Justamente el estreno no le sondeó a Don Violín. Esa fue la situación. Pero bueno, poco a poco vamos a ver aquí quién les tocó. Lo Bastion aquí, Ples, que está tomando el relevo. Vamos a ver. De puro milagro, lamentable el 3-stock. Ahí en el escenario deportivo, de que sí le ganó a Brook. Bueno, vamos a ver que todo se logra por fin adaptar de la manera significativa. Aquí tocó el side B de las Don Violín. Puede ser un poco significativo, pero no, ya mejor las gasta. Mientras que Ples, que se logra aventar el primer Double Dead Stance de la noche. Y pues vamos a ver si cualquier situación logra conectar. O pues bueno. Algo que ya estaba establecido, ¿no? Correcto, y pues bueno, dicen ahí si es que si se debe terminar la cruz, pues sí, yo digo que sí. Digo, no es obligatorio, podrían ya no perder por tirar sus stocks y dejar ganar al otro. Pero pues digo, al final del día, pues para todos los stocks que están sacando, todavía cuenta para sus stats, para todo lo que está haciendo. Bueno, ahí Teus lleva ya la. Stock que le quedaba al Plesky. tenía 5. No. Por eso se quedó en 4. O sea, tenía 5, le quitó una a Teus, se quedó en 4 y ahorita ya van 3. Pero pues. Qué feo, bro. Ay, no. Pero pues bueno, son peros, son manzanas. Ahí está la solución. Si se podía el 3-stock. Nada más no sé si Mark me pueda decir que si Plesky ganaba el de Brock, ¿sí iban a mandar a Teos o nada más estoy alucinando? Porque si sí, pues bueno, ya vimos el resultado que pudo haber sido. Vamos a ver a quién manda Nova, ¿cómo? Teos se sentó. Es que ya casi supera su récord de quitar más de 2 stocks. El Bucket ya sabe. Y Clip, dicen por ahí, viene el bikini. Bueno, vamos a ver, Nova va a buscar ganar esta Club Aron, por lo menos echársela a la bolsa para llevársela de puntaje. Van sumando ahí, poco a poco estamos subiendo ahí a la página. Ya pueden ver los resultados de todas las temporadas, reproducciones, vamos a empezar a juntar toda esa información. Ya pueden ver cada vez un poquito más. Pues, no importa que ya ahorita... prácticamente no va a estar descalificado, pues quien salga todavía puede sumar a sus resultados y pues bueno, ganar de esta crew también le ayuda a las estadísticas del team. Está triste, sí, mi amor, dice el hijo C, no lo supera. Bueno, pues ahí está. No pasa nada, Lick. Todavía hay una temporada 12. Pronto, ya nada más vienen rápido unas semifinales y sus losers y las finales. Y normalmente damos una semana, dos a lo mucho, y comenzamos nueva temporada 12. No se preocupen, van a tener una nueva oportunidad para hacerlo, mi leak. Entonces, bueno, y sale el bikini. Venga. Ok, pues bueno, el bikini también le debe enseñar un poquito a Plesky a tequear.
fue lo que más le falló, ¿no? Y vamos a ver. Si, pues, como bien nos dice Solana, más que por, sino por estadísticas de su team, para que poco a poco vaya creciendo esto, recordemos que el más bajito ahorita puede volver a unirse y pues, tener más momentos. Pero pues bueno, nuevamente les toca todo básico. Vamos a ver si te gusta. Ahora sí, la coordinación que tanto ocupaba. Aquí vamos a hacer como un pequeño baile chistoso. Mientras que los bikinis se logra avanzar, y bueno, parece ser que sí, nada más están ahí. Pero bueno, no sé si nos relates. Bueno, iniciamos. Tenemos aquí el ganador por pase de buen Teus, aquí aprovechando de manera inteligentemente el momentum. Vamos a ver también esa situación. Mientras que lo que le da bikini es el momentum para tratar de hacer un pequeño combo. No inicia 40%, muy bueno por parte de él. No termina de conectar el backer, todavía tiene porcentaje bastante. El pollazo de la vida del amor de Yale, tristemente la recuperación. Muy buena jugada por parte de Teus. Se aventó básicamente el desnepaso de la vida. Pues bueno, vamos a ver si Bikini se logra adaptar. Tristemente, pues pueda tener más ventaja a los huevos de la que ya tiene. Bueno, sí, la verdad es que Teus es un banjo bastante, bastante táctico, bueno, le sabe bastante bien al juego, a sus personajes. Aquí demostrando el capitán Wyverns, por qué es el capitán y por qué tiene ese lugar ahí. Bueno, ahí está Bikini llevándose, dice, todavía nos la podemos ganar, esto todavía no acaba, mi Solana. Y aunque tiene un poco más de daño, todavía puede aplicarla aquí y con estos golpes combo buenos de baile. Pues, bueno, parece que fue la maldición del comentarista porque acá llevó otra stop en buen Teus. Efectivamente, Teus viene por todo el momento, la flexión, la situación. Vamos aquí, que le quieres snipear a fuerzas todo. Los dos se fueron, pues básicamente volando el escenario. Fue con un dama y otro con una Wonder Wing. Entonces, pues, bueno, básicamente se nos perdieron nuestra situación. Cuidado, porque ya no le quedan dos Wonder Wing. Vamos a ver qué manera lo logra ocupar. Porque, pues, bueno, si bien Teus ya no saben todo, tenés la de los Wonder Wings. Un poquito de la situación, se quería volver loco. Quería sacar el clipazo, pero pues bueno, el clipazo podría haber sido a la inversa. Muy buena. Ya se fueron los Wonder Wings, ahora sí que va literalmente que jugar a puro pollazo y huevazo. Vamos a ver cuál de los dos termina de completar, porque bueno, poco a poco vamos a ver que Teus desgasta a ver si tiene de una manera muy contundente. Mete bastante presión, no aguanta, se da un smash y ahora sí quedan una vida contra una vida. Él tiene bastante porcentaje de bikini, pero bueno, sabemos que él es bastante bueno y que puede aquí aplicar una muy buena recuperación. Ahí lo vemos con los combos en la orilla, que llevan bastante daño, ya le va sumando, y acuérdense que Raider mete unos madrazos, que lo puede llevar en cualquier momento. Teus con sus 3 Wonder Wings, teniéndole un 11%, ahí tiene bastantes opciones para matarlo, y vamos a ver cómo responde Bikini, que está buscando ya limpiarlo ahí también en la orilla, quiere regresársela, y uy, aguas, porque ahí en donde está, con las opciones que tiene Raider, se puede ir, y vamos a ver si se lo lleva, uy, sí, se lleva, y terminamos con eso. Pero bueno, una ventaja significativa de una sola stock parte de Wimers, Nova, básicamente lástima que terminó el festival de hoy, se nos acaba de ir, pero pues bueno, esta temporada no fue la suya, pues esperemos que la siguiente sí lo sea. Muy bien ganado por parte de Wimers, que básicamente lo tenía todo y a la vez nada, y pues muy tristemente el caso de Violín, que pues bueno, nos podía haber dado un poco de esperanza, pero pues no fue así, así, así. Mientras tanto, chicos, también hay que agradecer a todos nuestros patrocinadores, a Cosmic Bob, a McCarty's, a Bad Body Horking Customs, como no, a Model Solutions, que gracias a ellos, Solana es feliz y yo como reitero. Y bien, miren, y miren aquí, esto es Flowzone, se los recomiendo mucho. Ya Cosmic Dust está a punto de salir a la venta aquí en México. Entonces acuérdense que en nuestra página web, ahí en su CRC Profile, hay un código QR que ustedes pueden escanear, pueden ver ahí desde esto, o ir directamente a la página de CosmicDust.mx. Y ahí registrarse con el código de CRC, Chavorrucos Crew, pon alguien que tenga referente a Chavorrucos, y les van a dar un descuento para siempre. Que ustedes compren cada producto, van a tener un descuentazo. Entonces aprovechen, porque esto es solo para nosotros. Y además, una vez que salga el producto, ya no vamos a poder
meter, aplicar a estos descuentos. Entonces, la verdad es que yo se los recomiendo bastante. A mí este punto me ha servido muchísimo para mi trabajo, para mi vida, no solamente para la vida gamer, también para la vida en general, la concentración, la energía, todo. Entonces, se los recomiendo bastante para que vayan viendo. Entonces, bueno, voy aquí a poner la predicción que la verdad creo que estaba. Vamos a ver cómo estaba la predicción, mi Lopuni. Vamos a ver qué decía la gente. ¿A quién la apostaba, no? ¿A quién le tenía vaga esperanza? ¿Y se dejara Plesky como su esperanza? ¿Es en serio? Recomiéndame esta. Nos vemos en la temporada 12. Estaré en la casa de mi mamá. Estoy sufriendo. Bueno, Wyverns, mira, Wyverns tenía la predicción. Por favor, los que apostaban por Wyverns, pues bueno, ya se llevan ahí unos coins. Para. Ya vamos a poner ahí algunas recompensas. Ya me dijo Mark que me va a enseñar. Y pues bueno, vamos a darle unos raids. Un raid aquí a. ¿Quién? Bueno, creo que no hay nadie de los que sigo en línea. Ah, bueno, sí, está. Vámonos con el Adi. Está echando el Mario Kart. Ese güey es muy cagado, güey. Demasiado. Tuve el honor de conocerlo en Factor. Y es chistoso, güey. Pero es muy cagado. Bien. Ahí los mando con el buen Adi. Váyanse todos para allá. Charles Madre. Mándenle saludos de parte de parte y de parte de Chavorrucos. Vámonos. Pues bueno. Saludos, amigos. Nos vemos pronto. Les mando el calendario de las. Hasta. Chao, chao.